El uso de una arquitectura rural integra el hotel con las características de la zona en que se encuentra. Utiliza materiales propios de la misma y promueve programas de responsabilidad social en los que se procura crecer día a día la comunidad. Estos son parte de los valores que identifican al Hotel Punta Islita. Estoy convencido que el paraíso existe y Dios lo hizo aquí en Punta Islita. Los invito a que vengan a ver este maravilloso lugar. Don Ronald, cuéntame un poco acerca de las características arquitectónicas propias del hotel. Okay, la inspiración del lenguaje arquitectónico fue, digamos, la arquitectura rural o la arquitectura vernacular de la zona de Nandayure. Estudié un poco cuáles eran las constantes, los materiales de la zona, etcétera. Y ese fue, digamos, la inspiración, la simplificación de esta arquitectura fue lo que nos llevó a producir, digamos, el lenguaje arquitectónico que presentamos en Punta Islita. Don Ronald, cuéntenos un poco acerca del diseño y la utilización de los materiales en este bellísimo entorno. Bueno, el diseño, como decíamos anteriormente, está inspirado en la arquitectura vernacular de Nandayure. Por supuesto, simplificando y con una visión mucho más contemporánea. Hemos tratado de integrar el espacio interno y el espacio externo. A veces esto parece muy trillado dentro de la arquitectura porque es algo que la gente trata mucho de hacer, pero efectivamente en un clima como Punta Islita es precisamente lo que uno busca. Entonces hay una integración muy clara entre el espacio interno y el espacio externo. Hemos procurado evitar el uso de aire acondicionado en la mayoría de los espacios, aunque en las habitaciones sí hay aire acondicionado, pero también tienen la posibilidad de tener ventilación cruzada, de manera que muy poca gente lo usa. En los espacios públicos, como el restaurante, las otras zonas de trabajo, etcétera, no hay aire acondicionado del todo y no se necesita. ¿De qué manera se adapta el hotel al pueblo, al sitio en sí, como pueblo? Bueno, la comunidad de Islita es una comunidad pequeña, que al inicio era una comunidad dedicada sobre todo a el cultivo y sobre todo a la ganadería. De manera que fue un poco lento el proceso del involucramiento de la comunidad al resort o al hotel. Para el hotel es muy importante que sus empleados sean de la comunidad porque al ser un proyecto turístico, los huéspedes esperan también ver algo muy, muy real, muy natural y sin elementos artificiales. De manera que desde el salonero, las muchachas de la cocina, el personal del spa, todos son de la zona. Sí, tenemos un programa de responsabilidad social empresarial que está muy bien enfocado. Ha venido creciendo con los tiempos, donde realmente lo que se hace es mantener un equilibrio entre las diversas partes, digamos, la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Entonces tenemos varias actividades donde trabajamos en cada una de ellas. Por ejemplo, a nivel comunitario, somos parte de, digamos, y nos encanta la generación de microempresas, el arte como un motor motivador para el desarrollo y la educación, así como a nivel ambiental la parte del reciclaje de basura, que lo hemos hecho desde un inicio de muy buena forma, donde tenemos un centro de acopio que es todo un ejemplo, digamos, debido a esa producción que siempre hay de ciertos desechos y todas cosas. Entonces, que también lo extendemos a la comunidad, lo extendemos a las comunidades vecinas para que sean de ejemplo para todos los lugares. Se ha introducido una parte cultural y pictórica, digamos, o artística en la zona. Y se trata de lo siguiente: básicamente lo que han hecho es, han descubierto talentos dentro de la zona, señoras, señores, gente joven de todas las edades,
y han hecho grupos de trabajos. Algunos trabajan con madera encontrada en la playa, otros trabajan bordando semillas y conchas y objetos encontrados también en la playa sobre telas de desuso. Por ejemplo, agarran las sábanas viejas y las recortan y las reciclan, y sobre esto bordan conchas, semillas, todo esto. He estado de cierta manera involucrado, hemos hecho certámenes de artes visuales allá, con jurados muy diversos, con invitaciones de artistas no solo de Costa Rica, sino del resto de Centroamérica. En fin, esto ha sido como un detonante que ha llevado la integración de la comunidad con el hotel un poco más allá de lo que normalmente se hace. Para nosotros es un placer que cualquier turista, tanto costarricense como internacional, nos visite, conozca de la experiencia, porque realmente es una experiencia muy bonita que tiene que ver mucho con el entorno, mucho manteniendo ese equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico, que es para nosotros muy, muy importante. Entonces, invitarlos, que no es simple y sencillamente venir a un hotel, sino es venir a un lugar que conjuga varias cosas. Don Ronald, muchísimas gracias por estos minutos de compartir con Habitat Soluciones. Annalise, para mí un placer, esta es su casa, y encantados y muy orgullosos de este programa, para que todos los costarricenses puedan ver un poco lo que se hace en ese tipo de oficinas. Manténgase al tanto porque van a haber muchísimos más proyectos de Don Ronald, si no me equivoco. Y bueno, nosotros regresamos al estudio con más de Habitat Soluciones. El obelisco de Calatrava, situado en la madrileña Plaza de Castilla, es una columna móvil de 93 metros de altura, diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava. Después de estos comerciales, regresamos con más de Habitat Soluciones. Los invito a conocer Vista Real, un lugar donde siempre se respira naturaleza. Vista Real posee una excelente ubicación al estar a menos de 15 minutos de la capital y muy cerca de centros comerciales, financieros y de salud. Pero lo mejor de Vista Real es... La vida se vive mejor sin interrupciones. ¡Disfrútala! Ahora todas las pinturas base agua Protecto y Gliden son 100% acrílicas, libres de amoníaco. El concepto de iluminación ya no es el mismo. Ahora es Construluz Iluminación. Brindamos asesoría técnica, dando seguimiento personalizado a sus proyectos. Conózcanos y sorpréndase con nuestra exhibición en Escazú. Somos más que iluminación, somos Construluz. La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica tiene el agrado de invitarle a las actividades de celebración del 40 aniversario. Un evento de reunión y convivio. Un encuentro con nuestro pasado como plataforma de nuestro futuro. Del 3 al 7 de octubre, Arquitectura UCR, 40 años dejando huella. Asociación de Diseñadores de Costa Rica invita a participar en la primera Bienal de Diseño.de, CR Diseña, del 4 al 29 de octubre en la Galería Nacional. Convocamos a profesionales y estudiantes de diseño gráfico, diseño de producto, diseño de moda, diseño de espacio y diseño de medios digitales. Una Bienal, dos certámenes. La Bienal.de CR Diseña está compuesta por 1. Certamen de temática y técnica libre. Fecha límite de inscripción, 14 de septiembre. 2. Certamen.de Equilibrio. Reutilización del material de desecho y reciclaje de las empresas asociadas a la Bienal. Gira 18 de agosto con diseñadores.